simpática y cumplía muy bien con sus labores, al punto de ser apreciada por todo el personal. Eulalia cumplía diligentemente con sus labores y no había quejas sobre ella. Por el contrario, era una joven muy seria y reservada, quien hacía caso omiso de las numerosas proposiciones amorosas que caían sobre ella por parte de médicos y enfermeros. Todo marchaba bien, hasta que en una jornada la situación cambió precipitadamente. Un día llegó al hospital un joven médico de buena familia, muy bien parecido y con impecables credenciales profesionales. Inmediatamente fue el suspiro de todas las mujeres del hospital, pero el joven parecía no interesarse en particular por ninguna. Era educado y correcto con sus superiores, colegas y subalternos, hasta que en una ocasión conoció a Eulalia. Y desde ese momento quedó profundamente prendado de ella. Eulalia, quien hasta entonces no había cedido a las invitaciones de sus compañeros, correspondió el afecto y pronto, de un momento a otro, como era de esperarse, empezaron a verlos juntos por los pasillos del hospital, en donde corrían rumores de noviazgo e inclusive había quien se atrevía a decir que habría una boda cercana. Y esta fue la situación por varios meses. No obstante, y a pesar de la inmensa dicha de Eulalia, las cosas estaban a punto de cambiar trágicamente. Un médico recién llegado que conocía a su colega, novio de Eulalia, de inmediato lo reconoció y le increpó por qué se había distanciado de su familia e hijos, mientras ellos le esperaban impacientemente en otra localidad de México. Así fue que, avergonzado, el novio de Eulalia confesó la verdad. Era un hombre casado. Y una desavenencia hogareña había hecho que dejara su casa y buscara empleo en otros.
profunda que provocó, ya que Eulalia era una buena compañera y trabajadora muy eficiente. Y comprobar que había pasado el horario indicado para administrar el medicamento al paciente, quedó horrorizada, ya que pensó que había puesto en peligro la vida del hombre y corrió hacia él para ver cómo se encontraba. Pero, para su sorpresa, lo halló muy cómodo y vivaz. Entonces, cuando se dispuso a darle su medicina, el hombre le dijo que no era necesario, que una enfermera, seguramente su compañera, rubia por cierto, con un impecable guardapolvo y sin arruga, ya le había dado el medicamento. La joven enfermera entonces preguntó quién podía ser esa compañera de la que no tenía noticia. Y fue entonces que descubrió que tal compañera no existía. Pero que en susurros se comentaba en el hospital que una misteriosa mujer, de muy pulcro y blanco guardapolvo, rondaba por las noches los pasillos, aliviando las extenuantes tareas de las enfermeras y consolando a los pacientes. Los más sagaces repararon en que Eulalia... Sí, seguramente era ella, rubia, y su aspecto general coincidía con el descrito por los pacientes. Desde entonces, Eulalia, o el espíritu que tomó su lugar, es conocida como la enfermera fantasma, o también como la planchada. En honor a su limpio atuendo y guardapolvo, quien además se dedicaba a ayudar a sus compañeras terrenales y a ayudar en el sufrimiento de los enfermos en el punto más crítico de sus vidas. Biblioteca.